Welcome, everyone. This is our fourth in conversation um, for our uh, Typographer in Residence program, Mujeres Hispanas y Tapografía. Normally, we do this as a in, in, in on-site residency, but because of COVID, we decided to take advantage of the fact that we can have five very creative and talented Hispanic women talk about uh, specific projects that are personal to them. Uh, so Marina Garone, who was our presenter today, she will talk about her, her inspirations. I'm not gonna, she's gonna introduce herself. That's the point of this in conversation is you get to know our typographers, what inspires them, who they are, um, and a little bit about what their research project is going to be. Um, I'm gonna ask Marina, thank you for doing this, and I'm gonna ask you to share your screen and we'll get started. Muchísimas gracias Gloria y muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy en esta presentación. Estoy eh, muy honrada y muy agradecida por el Homitz Milken Center for Typography para haberme beneficiado con esta beca y permitirme eh, realizar una parte de mis intereses. La imagen que están viendo es... Una pequeña eh, radiografía de dónde vengo y de dónde estoy. Es una imagen de la llanura pampeana con muchas vacas, de hecho, es lo que veía mucho tiempo de mi vida, y las montañas de Amatlán de Quetzalcoatl en Morelos, México. Esto que estoy mostrando eh, denomine mi origen y la familia. Todos venimos de algún lado y en mi caso vengo de una familia maravillosa. Está mi mamá, Amalia, y mi papá, Olmar, y al lado está Román, mi hermano. Mi eh, niñez estuvo rodeada de naturaleza, de río, de nadar en el río, de trepar en los árboles, de cazar renacuajos, baby, eh, las ranas pequeñas, y eh, adoptar un montón de animales, muchos perros, muchos gatos. Eh, estos son partes de mis fascinaciones: las plantas, los animales, la música y los libros. Las plantas que me gustan no son necesariamente exóticas. Son plantas silvestres, son plantas salvajes. Algunas las hago crecer de raíz. Tengo desde mi más tierna infancia muchísimos perros y gatos. Acá solo vemos dos. Vemos a Luna arriba. Ya pimienta abajo. Son mis guías, son mis confidentes y me divierto mucho jugando con ellas. Abajo pueden ver ustedes una pequeña imagen de mis compañeritas del coro. Susana, Tere, eh, Guadalupe y uh, Alicia. Cantamos música colonial mexicana, cantamos música del siglo de oro español, cantamos música religiosa. También en mi niñez, los domingos no íbamos a misa. Ni mi hermano ni yo estábamos bautizados, <laughs> pero era el día de oír música. Oíamos Smetana, Grieg, Borchak, Bach, Mozart, mucho tango, mucho folclore. Eh, en mi casa teníamos una eh, biblioteca larga en el garage de la casa con todo tipo de materiales, muchos diccionarios. Eh, literatura latinoamericana, eh, literatura francesa, cuentos para niños. Y esto que ven en la pantalla es una de las cosas que traje. Llegué a México con 18 años, con una maleta de 22 kilos. Llegué el primero de abril de 1990. Llegué un sábado en la noche y el domingo me desperté viendo jacarandas en flor. México fue para mí un amor a primera vista. Encontré frutas que nunca me hubiera imaginado, plantas que nunca me hubiera imaginado. Comía cosas que no podía imaginar de dónde habían crecido. Encontré muchas familias. Un año después de que llegué... Entré a la universidad a estudiar diseño de la comunicación gráfica. No fue una vocación. Nunca pensé que iba a estudiar eso. Pensé que tenía que trabajar y que había que escoger algo. Y tres personas antes que yo en la fila, escogí diseño. Estudié con maravillosos maestros a los que quiero. Y mientras estudiaba, descubría México. Estudié y trabajé al mismo tiempo. Cuidé niños toda mi carrera. Fui babysitter y ellos fueron mi cable a tierra. Terminé eh, la carrera y empecé a trabajar. No trabajé profesionalmente antes de tener mi título profesional. Para mí, nadie se puede morir de diseño, pero una práctica... Eh, Antiacadémica del diseño puede causar problemas. En realidad, pienso que no se debe ejercer la profesión de diseño antes de estar titulado. Lo que estamos viendo son algunas de las portadas que hice para una de las casas editoriales en las que trabajé, que es Siglo XXI. Trabajé para Planeta, para Océano, para Tusquets, para Fondo de Cultura Económica. También tuve más de 10 años de participación activa en organizaciones no gubernamentales vinculadas directamente con trabajos de género y de la mujer. Vemos de izquierda a derecha una portada de uno de los cuadernos de trabajo de grupo interdisciplinario Mujer, Trabajo y Pobreza. Luego tengo trabajos para el grupo de Naciones Unidas, de UNIFEM, el grupo de, me, de mujeres en Naciones Unidas. Eh, también trabajé para el grupo Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, y el programa de participación equitativa de la mujer de lo que era la Ciudad de México, el Distrito Federal. Este tipo de trabajo se vinculó con enseñanzas que recibí desde, de mi madre desde el principio de mi vida, de el trabajo de las mujeres para las mujeres. Cronológicamente, después de eh, haber tenido algunos años de trabajo profesional, decidí ingresar a un estudio de posgrado. Quería saber más, quería hacer más, quería estudiar más. Ingresé al posgrado de, de Diseño Industrial de la UNAM, que fue un espacio de experimentación y aprendizaje maravilloso. E hice, en realidad, dos tesis. Empecé una sobre envase y embalaje que tuve que parar. Y por una solicitud laboral cambié mi tema de tesis a tipografía y diseño industrial, un estudio histórico y teórico. Para una lengua indígena. Esa, ese cambio de tema de investigación me permitió que me invitaran a, estu a estudiar un semestre en la Escuela de Diseño de Basilea. En ese, en ese momento, la invitación que se me hizo fue para desarrollar la parte tipográfica para el diseño de la lengua otomí. En ese semestre, ese semestre fue un semestre muy determinante de mi vida. Tengo. Eh, la fortuna de reconocer a dos maestros, Volkan Weingar y André Gurtler, que me enseñaron lo mejor y lo peor de la docencia y aprendí muchas cosas de lo que quería y lo que no iba a querer hacer en adelante en mi carrera académica. En ese contexto fui admitida para presentar un trabajo de mi tesis de maestría sobre lenguas indígenas en, el en un congreso del Politécnico de Milano. En ese congreso, en el año 2000, tuve la fortuna de oír a Cherry Buckley y literalmente me voló la cabeza. Ella presentó un trabajo de diseño y género y para mí fue <laughs> conocer algo nuevo. Cuando regresé de, Mej de Suiza, en ese momento, bueno, que cuando lo vi en Politécnico de Milano, dije, yo quiero aplicar eso y quiero hacer algo vinculado con eso en México. Y organizé, propuse y organicé la primera mesa eh, conceptual, teórica, epistemológica de diseño y género que se hizo en México, en la que tuve el honor de participar con queridas colegas. Y un par de años después publiqué el primer ensayo académico sobre el tema en México. Antes de eso, es importante señalar que en la revista Matiz hubo un número especial en el, número, en el año 98 sobre diseñadoras gráficas desde un punto de vista biográfico. Y que también había habido alguna biografía en concreto de Clara Porcet, una diseñadora industrial. Pero no había habido trabajos teóricos e históricos de historia de las diseñadoras gráficas. En ese contexto también me enrolé en el programa de estudios de género del Colegio de México. Un año después de eso publiqué el primer eh, ensayo sobre historia de las impresoras mexicanas del periodo colonial, el que se llamó Herederas de la Letra y que también fue una conferencia. Yo estaba preparando el protocolo para ingresar al doctorado en historia del arte. Y en ese contexto estaba buscando lo que se había escrito sobre los impresores coloniales y ahí me encontré cómo se hablaba de las mujeres impresoras coloniales. Fue así que encontré por primera vez referencias a Carolina Amor de Fournier. De 2004 a 2008 propuse y llevé adelante el proyecto Biográficas, Historia so de las Mujeres Diseñadoras Latinoamericanas. Este proyecto lo hice a cabo con un grupo de colegas muy, muy queridos de Argentina, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, México, Uruguay, Colombia. Era un grupo muy grande y llegamos a publicar en un sitio que ya no está disponible 30 biografías de mujeres de todo el siglo XX, diseñadoras latinoamericanas. En ese mismo año, 2004, donde empezó Biográficas, ingresé al doctorado en historia del arte de la UNAM, donde eh, pude llevar a cabo más investigación sobre historia del libro colonial mexicano. Al año que, que entré al doctorado, que fue que era toda una pasión para mí estar, ocurrió lo que defino como una supernova en mi vida. Esta enana blanca, en términos astronómicos que están viendo, ha sido la mayor transformación de mi vida. Desde aquí tuve que ecualizar mi vida académica y mi vida familiar y de maternidad, pero nunca fue un obstáculo. En 2008 preparamos la primera mesa, Más que Viudas y Huérfanas, las mujeres en el mundo del libro. En el mismo año llevamos a cabo las exposiciones simultáneas en las bibliotecas Palafoxiana y La Fragua de mujeres impresoras coloniales en el libro antiguo. Ese, ese en 2009 me gradué del doctorado y pude entrar formalmente a la vida académica. Esto se lo debo a muchas personas. La exposición de Puebla tuvo su correlato en Barcelona. Hicimos una exposición hermana junto con mi colega Albert Corbeto. Los libros individuales como autor empecé a publicar, aquí hay algunos de los que publiqué en ese periodo. Todos han girado en torno a la historia del libro, a la historia de la imprenta, a la historia de la edición en México y en América Latina. Esa producción de autoría propia se fue ampliando en el sentido de eh, libros de largo aliento, de mayor exhaustividad. Pero no he trabajado solamente libros individuales, sino que también he trabajado libros colectivos, libros con colegas, libros con amigos que tenemos las mismas aficiones y que nos hermanamos y nos polinizamos. Además de mi trabajo individual, he tenido la posibilidad de participar en creación de grupos y redes de investigación y colaborar con otros colegas y tener actividad gremial. Uno de los grupos en los que he participado activamente fue la fundación y la coordinación del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Aquí vemos algunos de los libros que ha publicado el seminario, que han surgido del seminario, que también hace congresos, jornadas y también hace actividades docentes. Otra de las actividades grupales fue el... Eh, proyecto Cultura Editorial en México, Historias Sonoras, que es un proyecto de podcast que lanzamos, nació en pandemia, lanzamos el año pasado y que lo hacemos entre muchas personas. Otro proyecto en el que tengo el privilegio y el honor de participar es la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica que creé y coordino con mi colega Ana Ucho. También he participado en grupos de otras latitudes, concretamente de Argentina los Encuentros de Educación Tipográfica, que coordiné durante unos años con mi colega Miguel Catopodis. También he tenido actividad gremial. Durante 2013 y 2015, fui eh, co-delegada de la Asociación Tipográfica Internacional para Argentina, junto con mis colegas Paul y Garrido. Y también delegada desde 2014 de la Society For the history, authorship, and readingship and publishing. El año pasado, junto con varios colegas, fundamos la Asociación Mexicana de Tipografía. Estos no son todos los que están en la foto, no son los únicos, hay muchos más, afortunadamente. Estamos apenas cumpliendo un año. Y también participo en la Sociedad Mexicana de Historiografía e Lingüística. Hay varios proyectos eh, que desde hace varios años me interesan desarrollar respecto del mundo del libro y la edición. Esto no es una, una ocurrencia repentina. Algunas de las actividades las hemos llevado a cabo en la Biblioteca Nacional de México, como el ciclo de libros, imprentas y mujeres y mujeres en la edición. Este tra estos trabajos siempre los he hecho en colaboración con colegas, concretamente el de mujeres y edición con Andrea Fuentes y Astrid Velasco. Otros proyectos que son individuales tienen que ver con la visibilización de las actividades editoriales de las mujeres en el patrimonio bibliográfico mexicano. La idea es que lo que nosotros tenemos en la biblioteca, la gente sepa cuando hay participación de las mujeres en esos libros que tenemos en las bibliotecas. Aquí estamos viendo a una artista, ilustradora del exilio español, que ha hecho mucho arte editorial y el año pasado presenté la catalogación de más de 300 imágenes que ella hizo para los libros que están en la Biblioteca Nacional de México. Este, este proyecto se vincula con el proyecto de otras biografías de editoras y actoras del libro exiliadas, concretamente dos exiliadas argentinas, dos biografías que estoy preparando. Y esto me lleva a la, a la elección del tema de, 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 esta, eh, de esta estancia. ¿Por qué escoger a Carolina? Eh, como les dije, encontré a Carolina, me topé por primera vez con ella en el año 2003-2004. Es como si te cruzaras por la calle con una persona y tarda mucho tiempo en que te la vuelvas a, a encontrar. Carolina reúne muchos de los elementos que considero relevantes estudiar de las mujeres en el mundo del libro y la edición. Una de las cosas que tengo que resaltar es que me voy aproximando a ella como los pedazos de pan del cuento de Hansel Gretel. Son pedazos aislados, es difícil de rastrear. Algunas de las piezas han sido eh, posible aproximarme gracias a la ayuda de, de esta residencia, gracias a las colegas que me están mandando escáneres de las imágenes de los libros. También el trabajo que hace col un colega como Rodrigo Ortega, el encuadernador del ombligo del libro que eh, puso en disposición varios números de la revista Artes del Libro. Las informaciones siguen cayendo como fichas de un tetris. ¿Quién es Carolina? Carolina nació en la Ciudad de México en 1908 y murió en 1993. Fue editora, escritora, sobre todo traductora, pero también editora científica y médica. También hizo docencia en historia del libro y la tipografía en México. Carolina se enfocó, como digo, en la edición científica en las editoriales Prensa Médica Mexicana y Editorial Fournier. Ella fue docente en la Escuela de Artes del Libro que fundó y dirigió Francisco Díaz de León. Carolina escribió para mí el primer reconocimiento a las mujeres impresoras, un libro que se llamó La mujer en la tipografía mexicana. Y ella fue la primera mujer que en 1980 recibió el premio Juan Pablos que da la Cámara de la Industria Editorial Mexicana. El sentido de escogerla es justamente reivindicar el trabajo de esas editoras. El sentido no es solo hacer una reconstrucción biográfica, que es muy importante, pero también bibliográfica. Ese es el objetivo de esta estancia y eso es lo que me ha permitido este, esta, esta, esta beca, que agradezco muchísimo y que espero en el día 8 de marzo poderles contar muchas cosas sobre Carolina y sobre su trabajo. Gracias. thank you very 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 interesting um, subject matter i mean um, obviously um, uh, i think it's important to focus more on women in publishing in editing there's such a, a long history that um, that we seem to have forgotten about women um, we have some time for Questions. Um, I do have a question. First of all, I have to say, I had no idea you went to Basel. No idea. And I put it in the chat room. Did you know that Leah Hoffmitz Milken, who the center is named after, studied in Basel as well? <laughs> so interesting. Did you find that? interesting relationship between the studies you had in Mexico and the studies you had in Switzerland, how they influenced each other, because they're very, very different pedagogies, weren't they? Yo creo que no, tienen, no tuvieron nada que ver. Además, tengo que decir que el momento en el que yo llegué a Suiza, yo ya estaba profesionalmente formada. Es decir, yo llegué ya con trabajo profesional hecho. Yo ya public hacía portadas en editoriales. Entonces yo llegué no a, supuestamente no a aprender. Esa fuera fue mi idea. Uh -huh. Quiero contar una anécdota que para mí fue muy importante. Bueno, tengo muchas de Suiza, pero voy a contar una. Tuve un profesor muy joven, Patrick. No me acuerdo su last name nos invitó a hacer el rediseño de una casa editorial del siglo XVI, Joave Publishing. Era un proyecto real, no era un proyecto estudiantil. Íbamos a rediseñar la imagen institucional de Joave. Acostumbrada a mi trabajo en México, yo hice tres propuestas, cada una muy eficiente, muy pronta, sobre un brief. Los entregué. Y nosotros nos comunicábamos con un diccionario bilingüe. Él usaba un diccionario inglés-alemán y yo uno inglés-castellano. Cuando le presenté el trabajo, me dijo, muy bien, sigue adelante. Hice lo mismo dos veces más, tres nuevas presentaciones, y me dijo ¿Ayer? lo mismo. La segunda vez casi me desmayo. Y él me dijo, el proceso es lo que nos importa. Y eso, para mí, fue eh, la idea que yo tenía de un trabajo profesional, fue como derrumbar todos esos ladrillos y empezar de nuevo en Suiza. Desde ahí, desde esa experiencia suiza, desde él, pero desde otras muchas experiencias, mi reto ha sido combinar la imaginación en todos los planos con el pragmatismo. Great. We have a question in the QA, and I'm going to try to read this in Spanish, Ma Marina. So, Marina, let us see. Pido mucho interés en sus estudios sobre Carolina. Realmente no. Yo no conozco que nadie eh, se hubiera interesado en Carolina desde la perspectiva de la historia del libro que estoy tratando. Hay un ensayo fundamental de la doctora Elena Urrutia, investigadora del Colegio de México. Ahora que estoy documentándome, eh, a, a, hubo una entrevista en una revista de la Cámara de la Industria Editorial, pero no hay. So, um, it's almost time to go, unfortunately. Um, very interesting, Marina. Thank you. I am so interested in reading the article, and hopefully, we can talk more about making this into a, a wonderful book. I think it would be, I have a, also an interest in promoting women as much as I can in terms of their contribution to design, their contribution to typography. Um, I think it's very important that we um, go back and recognize those who have not been recognized sort of an unsung hero right people who we should be talking about so i want to thank everyone for attending today and to remind everyone again march 8th uh, international women's day marina will be joined by jimena sandra daphne and laura our other three typographers and residents and um, thank you all again for coming. And thank you, Muddy. And it was just wonderful to hear about your background. I am most impressed, <laughs> most impressed by gracias. you. Thank you again. <laughs> it was it was just wonderful. So we'll see you everyone on the eighth. Thank you again. Muchas gracias. gracias. Bye bye.